La noche a disfrutar. La movida sí me gusta. La movida sí me va. Esta cosa es la locura. Viva la felicidad. Oíganme todos. Dejen de hacer el favor. Muevan su cuerpo. Intégrense al amor. Yo no digo que el trabajo sea calamidad, pero al borde de la noche la movida está. La movida sí me gusta. La movida sí me va. Esta cosa es la locura. Viva la
ti, sin ti, la vida es cero. Precioso que nos acompaña y mucho público rodeando por fuera en la calle para recibir y darle la bienvenida a Mecano. ¡Duro! No sé.
Bueno, ya había pedido un poquito de agua porque con los nervios me estoy quedando seca. Ya viene, ya viene. Queríamos deciros hola. Hola. Hola a México, estamos encantadísimos de volver a estar aquí. Nos sentimos de verdad como nuestra casa siempre. Nos echábamos mucho de menos y no sé por qué no hemos venido antes, la verdad. Yo no sé. Ay, gracias. ¿Puedo beber? A vuestra salud, aunque sea con agua. Bueno, y una vez hecho esto, que os queremos mucho. Seguimos. Thank you.
la bienvenida. Sinceramente es un placer siempre que nos acompañen porque pues tiene mucho éxito el programa, de veras, en serio. ¿Cómo está, José María? Bien, dentro de mis posibilidades. Bien, dentro de las posibilidades. Diana, tienen de trabajar muchísimo y siguen trabajando y tienen mucho éxito. Bueno, la gente que tiene éxito, ni modo, se sube una rueda de la fortuna y la rueda le empiezan a dar y dar y dar y dar y no se pueden bajar. Y no se para, y no se para. ¿Verdad? No se para, pero para nada. Estábamos viendo, miren, ya tenemos bloqueado el teléfono, si no tendrá éxito el programa. 683-4232, por favor, ayuden a desbloquearlo, porque hay muchas llamadas para Mecano el día de hoy. Y estábamos viendo ahorita comenzar con este video, antes de esta plática, y platíquenos de este video. Platícame. 7 de septiembre, a ver. Platicamos de este video. Platícame, bueno, platícame, pues, Nacho. Te voy a platicar de este video. Cuéntame todo. Si me dejas de platico de ¿cómo no? Lo que quiero, ya es más, no hablo. Bueno, te dejo que hables de vez en cuando. Ok, gracias. Pues intentamos hacer un video que no fuera... La canción contaba la historia, una historia que me ocurrió a mí, porque yo todo lo que escribo me ha ocurrido. Pues que no fuera la parejita, el 7 de septiembre y tal y cual, que ya la habíamos hecho antes. Ajá. Entonces nos basamos mucho más en la música, que era mucho más industrial, ¿no? Las máquinas, pum, pum, pum. Sí, sí, sí. Y la hicimos basándonos en la película de Metrópolis, que es esta película que hicieron hace mucho tiempo. Ya, sí, sí. Cuando ni tú ni yo nos acordamos. Sí, bueno, no nacíamos, nada, pero... Y entonces, bueno, pues basada en esa película hicimos todas las imágenes, y eran en una fábrica de cemento y todo como muy, muy fuerte. Sí, muy fuerte, la verdad. ¿Cuánto tiempo les llevó este video a hacerlo? ¿2 días? Nosotros rodando dos días. Rodando sí, pero luego la postproducción, que es lo más complicado del vídeo. Fíjate que hemos estado pues analizando la canción, y nos gusta mucho su música. Realmente somos fans de Mecano aquí en México. Gracias. Y pues estaba yo escuchando la canción con la que comenzaste y abrieron ustedes el programa. Y nos llama mucho la atención porque pues es un tema fuerte, real y necesario de hablarlo. Pero creo que no toda la gente como que ha tomado conciencia, y ustedes tomaron conciencia hasta el grado de hacer una canción acerca del problema del SIDA, que es un problema que tiene todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Por lo menos que hay que concienciarse de que existe, ¿no? Pero qué bueno que lo hacen por ustedes con una canción, porque tienen la oportunidad de llegar a tanto público que de alguna manera, si toman conciencia con las canciones, porque es una canción que diga cosas interesantes. Hombre, yo creo que es un problema, pero que es un problema mucho más grave en el momento que se convierte en como si dijésemos una enfermedad de marginados. Ajá. De alguna forma, una parte de la sociedad ha intentado decir, bueno, es que el SIDA solamente le toca a los que son más malos. Y eso es una tontería, ¿no? No. Que le puede tocar a cualquiera. Así le toca a cualquiera. Y bueno, pues de alguna forma la canción cuenta una historia también real de alguien que se ahorcó porque era un padre de familia y tenía el SIDA, por miedo un poco a lo que la fuera la sociedad a decir, a enfrentarse al trabajo, a todo eso. Pues se colgó de una cuerda cuando realmente pues no debería haber sido así. Y no debería haber sido así porque él debiera haber encontrado comprensión en la sociedad. Por supuesto, ¿no? Por eso, digamos, termina suicidándose. Sí. Bueno, es una historia de hace mucho tiempo, ahora ya hay más comprensión. Sí, sí, puede ser. De todas formas, yo lo que intento decir es que nadie se suicide. No, que claro. Eso es lo último. Es una necesidad de ayudar a las personas que están en ese problema y de tratar, por lo menos mentalmente, ayudarlos a salir adelante. Es una obligación, ¿verdad?, de todos nosotros. Pero me llama mucho la atención de veras esta canción que hiciste, porque pues habla tipo poema, y hay un pedacito que sacamos ahí, dice: el fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Y es una canción que se habla de un tema muy duro, pero se habla muy en poema, y esto es muy, muy interesante. Me parece espléndido que lo hayan hecho, porque de veras ustedes tienen la oportunidad de llegar a muchas partes del mundo y a mucho público, y qué bueno, porque de esta manera ustedes tienen comunicación y contacto, ojalá una que... Una ayudita. ¿Verdad? Así como un recuerdito de que, abusados, ahí está el asunto, ahí te lo dejo de tarea, apréndete la canción, ¿verdad? Sí, y checa el dato. ¿Cómo ves tú? Yo veo bien. ¿Sí lo ves bien? ¿Estás totalmente de acuerdo conmigo? No digo más. Bueno, en relación a este problema, nos interesa muchísimo.
¿Cómo está en este momento, por ejemplo, la libertad sexual en España? Demasiada. Demasiada libertad bueno, sexual. No, yo no está mal tampoco, pero que... Yo no veo que esté más o menos que en México, ¿eh? Ajá. Bueno, no, o sea, menos que acá. No, que no hemos estado tanto tiempo como para comprobarlo. Pero... Ajá. ¿En México? Digo, ahora. ¿Ahora? Digo, ahora. Ah. Acabamos de llegar. Yo ya lo comprobé. Ya comprobé. Ya está comprobado. ¿Cómo que...? No, hombre, que he venido varias mira, veces. Mira, Nacho, he aquí tienes que, ya veces. Sabes. Pero han pasado años, puede haber variado la cosa. Ok. Ya tenías un rato en no venir, ahora ya comprobaste ahora. No, pero ya porque venido, apenas acabas de llegar. Ya llevo un par de días y ya me voy. Ya me he hecho situación. Te vas dando cuenta, todo ese tipo de cosas. O sea, es que está más o menos. Está. Pero bueno. O sea, el problema está igual en todas partes, ¿no? Sí, pero que la libertad sexual es un poco, o sea, que ni te la dan ni te la... Quiero decir, que es una cosa de cada uno. De cada ¿no? uno. Es la libertad que se da a cada uno. Bueno, y esta canción del 1, 2, 3, qué bonita. Me gusta. Esa es de ese señor. ¿Qué tal? Es este señor. A ver, señor, háblame, por favor. Porque hablan de un retiro allí que me llama mucho la atención. Bueno, porque un grupo de pop es una cosa que siempre tiene una duración en el tiempo. ¿Sí? Y siempre pues siempre se separa, ¿no? Los solistas nunca se separan. Exacto. Pero a ver, los grupos terminan separando. ¿De verdad han empezado ustedes en un momento dado a retirarse? Sí, bueno, llegará un momento en el cual no nos sintamos en Mecano, así, nos veamos raros, ¿no? Digamos, ¡uy, qué mayores estamos! Y sin ya no tenemos público ni nada, ¿no? Y fíjate tú que siguieran funcionando estando mayores. Bueno, pues ahí seguiremos. Ahí seguirán. Mientras ¿qué pasa, aguanten? Por ejemplo, si sale uno de ustedes del grupo y dice, no, mira, me caso, o me divorcio, no o me voy al otro mundo, o me voy a vivir una isla solitario, o ya me harté, me voy a quedar en mi casa encerrado? ¿Qué pasaría? ¿Se desintegra el grupo o pensaría en seguir en un momento dado? Yo creo que si alguno de nosotros no estuviera en el grupo, lo dejaríamos. Porque empezamos los tres juntos, nos lo hemos pasado bien así. Es cierto. Hemos hecho cosas que nos han satisfecho. Y si alguno no estuviera, pues dejaríamos el grupo. ¿Y si han pensado definitivamente en un retiro? Hombre, en un retiro... espiritual hemos pensado para el mes de enero, porque llevamos 6 años sin vacaciones. Mira, y esa va a ser la primera parte, igual le cogemos el gusto. Ok, chócala. Yo me voy a España y ustedes vienen a México. Vale, perfecto. De retiro. Vale, yo les quiero agradecer muy en especial, porque sé que casi nunca lo hacen, o nunca, no sé hasta qué grado, pero en televisión nunca se presentan en vivo. Y la verdad es que hoy hicieron un esfuerzo tremendo, tremendo, Mecano. Estoy muy agradecida con ustedes porque están presentándose totalmente. Yo, normalmente los programas que se hacen de televisión, pues se hacen con pistas o con playbacks. Eso quiere decir que o está la música grabada o están las voces grabadas. Y en esta ocasión, Mecano decidió presentarse totalmente en vivo. Estoy muy agradecida con ustedes. Por ti, solo por ti. Por ti y por México. Pero muchos nervios. Impresionante como suena en vivo, de verdad. Es una maravilla. Muchos nervios. Sí, son muchos nervios, claro. Sí. La televisión, claro, trabaja de esa manera. Pero ustedes, ¿por qué no lo hacen normalmente? Por ese problema de que los micrófonos y la salida al aire. Cómo va a sonar, cómo va a salir. Pues tienes el público, pero no es lo mismo que estar en un sitio donde vas a dar un concierto. En un estadio o en un teatro. Es como, y estás más preocupado por salir bien y por no desafinar y por que no tosas y no te salga un gallo. Y en directo, si te sale un gallo, pues te sale un gallo. Ya te salió, ay, qué rico. Acá, ¿cómo no? Perdonado los acá lo que es muy famoso son los palenques, se permiten todos los gallos, ¿verdad, muchachos? ¿Verdad? Está en México, perfecto. Pero bueno. No, y además sé que han traído un espectáculo maravilloso que están por presentar. Es verdad, porque ahí nos chismearon, ya sabes cómo son. Acá rápido corre la noticia de que habían mandado una escenografía impresionante, que la mandaron por barco desde España para que llegue a México y ahora para hacer su presentación en el auditorio. Bueno, la puede misma ser, que... ¿sí? Sí, les echamos el gol completo. Primero, por favor. ¿Es un gol? ¿Cuándo es el gol? El auditorio. El Auditorio Nacional, se van a presentar. ¿Cuándo es la fecha, por favor, la cita para 29, 30 y 1, ¿no? Sí. 29, 30 y primero en el Auditorio Nacional. ¿Y cómo fue esto de mandar? Porque según sé, son toneladas de equipo y toneladas de escenografía. Impresionante. ¿Quién armó todo esto? ¿Quién
de quién fue la idea y quién solucionó este tipo de escenografía impresionante. Este montaje que traemos es un montaje de Roy Bennett, que es el escenógrafo de Prince. No me digas. Sí. ¿Y de George Michael? Sí, y algún otro de estos así afamados, anglosajones. Sí, sí, sí. Anglosajones afamados. Bueno, pero ahora van a saber lo que es bueno, ¿no? Sí, ¿eh? le hemos latinizado y ¿sí? ha quedado muy bien, porque la verdad es un, bueno, es un espectáculo así muy avanzado, ¿no? Con muchas luces computerizadas y todo muy espectacular, y bueno, yo creo que a la gente le gusta, por lo menos no han pedido que le devolvamos el dinero a ninguno. No, la verdad es que sí, bueno, ya se comenta, lo sabemos nosotros que estamos dentro del medio, que va a ser impresionante estas presentaciones que van a tener. Yo como mexicana se los agradezco, porque verdaderamente cuando personajes o estrellas o figuras hacen pues una labor así y un trabajo y un esfuerzo tremendo para lucir un espectáculo y para que el público salga realmente pues que diga, bueno, ya pagué una platita, siquiera que venga algo que valga la pena, ustedes han hecho un esfuerzo tremendo y creo que va a salir el público contentísimo. Eso es. Por el momento estamos felices aquí en el estudio. Quiero que sepan que se quedó muchísima gente, muchísimo público fuera del estudio queriendo entrar. Mil disculpas, pero no tenemos más capacidad. Ahora sí estamos a casa llena, Televisa llena, rodeada por toda la calle, llena también de público. Muchas gracias. Gracias. Vamos a unos mensajes comerciales. Regresamos porque está Mecano aquí en La Movida. Te lo pida, es una movida. El entrar por la salida es otra movida. No respetar el siga, ¿qué es esa movida? Pero una noche divertida, nene, esa es la movida. Esa es la movida. Ay. Esta es una canción muy especial para alguien también muy especial. Thank you.
los que se le sepan. Tú, conmigo. Tú y yo. Acercándome con la...
por salsa. Gracias. Bueno, bueno. Gracias. ¡Bravo! Muy, con la novedad, salsa con Mecano, Dios santo de mi vida. Ahora vamos a platicar de esto porque de veras nos llama la atención también. 683-2545. Ahora ya me bloquearon el otro, ya me desbloquearon uno, pero ya me bloquearon el otro.